Habrás escuchado en algunos medios de comunicación esta eh, burrada, y lo digo con, con todo respeto y, y sin ánimo de insultar, simplemente para precisar conceptos, que supuestamente establecen una oposición entre lo que el Papa Juan Pablo II enseñó sobre el infierno y lo que el Papa Benedicto XVI ha enseñado recientemente sobre el infierno, el cielo y el purgatorio, respondiendo a algunas preguntas improvisadas de algunos sacerdotes de la diócesis de Roma, uno de los cuales le preguntó si es que no era un problema que los sacerdotes predicaran cada vez menos sobre el cielo, sobre el infierno, sobre el purgatorio, sobre la muerte y sobre el juicio. Y el Papa le dio la razón y explicó largamente la realidad sobre el cielo y el infierno. Tengo el texto frente a mí y... Vamos a necesitar más de un punto de vista para poder abordar este tema tan complejo que por otro lado el Papa ha explicado de manera tan magnífica. Pero aquellos que plantean aquellos medios de comunicación que decían el Papa Benedicto XVI ha dicho que el infierno existe y se ha contradicho con el Papa Juan Pablo II que decía que el infierno no existía sino que era un Estado, simplemente merecen pues que se lo que reprueben el curso de catecismo no digo ni siquiera de teología no les pondría menos cinco es decir que me quedan debiendo todavía o cinco de matemáticas o cinco de la siguiente clase de catecismo todo el tema de la comprensión de cómo es el infierno que es un lugar y al mismo tiempo un estado se comprende si es que se entiende la doctrina católica de el cuerpo humano los seres humanos somos seres con cuerpo corpóreos hemos sido creados por dios con cuerpo y por eso que jesús para redimirnos asumió un cuerpo no somos ni vamos a ser jamás seres incorpóreos como los ángeles entonces esas caricaturas o esos cuentos que señalan a aquellos que se han muerto como angelitos con una lira en las manos y con unas alitas en la espalda y una aureola parados en una nube, no es el futuro del hombre. El hombre va a tener un cuerpo después de muerto, en el cielo, en el purgatorio o en el infierno. Y esta doctrina la explica claramente San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, donde nos señala que nuestro cuerpo corruptible se vestirá de incorruptibilidad. Y entonces, después de la muerte vendrá el juicio y el juicio seremos tendremos este cuerpo incorruptible y este cuerpo no va a ser igual que el cuerpo corruptible no sabemos con precisión cómo va a ser este cuerpo incorruptible pero lo que sabemos es que los hombres no vamos a ser espíritus puros vamos a tener un cuerpo y cómo es este cuerpo Alguna idea la tenemos con el cuerpo resucitado de Jesucristo. Nosotros sabemos que Jesús tenía un cuerpo. Le dice a Tomás: mete tu dedo en mi llaga. Los acompaña caminando a los discípulos en Emaús. María Magdalena le abraza a los pies, Rabuní, cuando lo ve resucitado, y él le dice: No me toques que todavía no he ascendido a los cielos. Pero al mismo tiempo, este cuerpo físico es capaz de no ser reconocido por la belleza, por ejemplo, o por la por la claridad, por la, lo radiante, al punto que solamente lo reconocen los discípulos de Maús al momento de partir el pan. O cuando los discípulos nos cuentan los evangelios, estaban encerrados con puertas y ventanas cerradas, Jesucristo se aparece y ellos gritan creyendo que es un espíritu, pero se dan cuenta que es Él, Él los calma. ¿no? Entonces, acá nos podemos hacer una idea de cómo el cuerpo va a ser físico, va a tener eh, características físicas, que puede ser tocado como cuando a Tomás se le dice, ven, pon tu dedo en mi llaga, pero al mismo tiempo va a ser un cuerpo que no está limitado por los lugares, por los espacios o por el tiempo. Jesús es capaz, con el cuerpo resucitado, de ir y darle el encuentro a los discípulos en uno u otro lado. Y en consecuencia nuestro cuerpo glorioso lo que sabemos es que va a ser un cuerpo incorruptible y en consecuencia no va a tener hambre, no va a tener frío, no va a tener sed, no va a tener sueño, no va a tener cansancio, no va a engordar, no va a adelgazar, no se va a desfigurar, no va a estar tullido. Todos aquellos que tienen algún defecto físico ahora no lo tendrán después. Y este cuerpo ya no tendrá ninguna de estas necesidades. La única necesidad que tendrá, aguda, urgente, como se siente hambre cuando uno está en el extremo del de hambre, o cuando se siente sed cuando uno está perdido en un desierto durante días, de la misma manera o más intensamente aún este cuerpo va a tener una necesidad de Dios. El cielo va a ser precisamente el encuentro pleno, absoluto y perfecto de esta realidad. Mientras que el infierno va a ser la ausencia total de Dios y en consecuencia la agudización de estas necesidades sin tener satisfacción alguna. Esa es la enseñanza de la Iglesia y esa es la enseñanza de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Y porque vamos a tener un cuerpo, entonces las leyes físicas de alguna manera se van a aplicar. Va a tener que haber un lugar. No es que el infierno esté debajo de la tierra y el cielo flotando en algún lugar, en alguna galaxia pero va a tener que haber un espacio físico. Pero ese espacio físico no va a ser igual que los espacios físicos que conocemos ahora, nuestras casas, nuestros cuartos, etc. Y en consecuencia va a ser fundamentalmente un estado. Eso es lo que ha explicado el Papa Benedicto XVI y como seguiremos viendo en los próximos puntos de vista, ha explicado también muchas cosas más por qué es fundamental reflexionar sobre el cielo y el infierno y por qué Hablar del infierno es una realidad que habla no de un Dios vengativo, sino de un Dios misericordioso y justo. Que tengas un buen día.